Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente, soy una persona muy resiliente, muy resiliente, soy una cucaracha, me puedes aplastar, pisotear, injuriar de todo, pero seguimos luchando porque hoy queremos regalar, mira cómo tengo mi tendedero aquí es de donde transmitimos, así transmitimos, a veces tenemos buena señal, a veces no. Pero nunca nos damos por vencidos, porque hoy quiero regalar tres niños y tres niñas, las tres primeros niños o tres primeras niñas que lleguen, les vamos a regalar esa sonrisa, gracias a nuestro patrocinador Door to Door Packing, que nos está, pues de alguna manera, patrocinando, apoyando, impulsando, echando para adelante. Gracias, yo agradezco infinitamente ese apoyo, esa posibilidad de estarnos apoyando, de estarnos regalando, de estar echándole ganas y decirle, vamos Carlos Flores, tú puedes. Y así me siento que a veces la vida nos patea, a veces la vida, ay, pues nos tumba, pero teniendo amigos así que nos dicen, venga Carlos, vamos a impulsar esos proyectos, vamos a ayudar, vamos a regalar, vamos a hacer, pues hombre, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no ayudar? ¿Cómo no seguir impulsando esto? Y a veces la tecnología sí nos falla, mira, no siempre se puede. ¿Por qué te falla tanto la tecnología, Carlos? Bueno, porque estamos haciendo un esfuerzo adicional de no solamente transmitir en una plataforma, no solamente hacer un streaming a través de Facebook, sino también hacer esta parte de poder en las diferentes plataformas, estar empujando. No nomás estoy en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok y no son despreciables los números. Mira que hay gente que quiere hacer lo que hago y no nos ha alcanzado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre damos y damos. Y le hubiera podido pedir al patrocinador, ¿sabes qué? Te va a cobrar más dinero y me hubiera mandado más dinero. No, el objetivo no es hincharme de dinero, el objetivo es ayudar, porque no sabes lo bonito que es regalar una sonrisa. Lo bonito que es regalar. Y hoy estamos esperando los tres primeros niños que lleguen, los tres primeras niñas que lleguen, les vamos a regalar esa sonrisa, les vamos a regalar ese juguetito. Hoy espero que lleguen aquí, desde luego este horario pues es más de ir a la escuela, pero cuando vienen al mercado y para todos los que nos están viendo, pero bueno, hoy la intención es dar, y si no están aquí, vamos a ir por ellos a las colonias más necesitadas, a los lugares más necesitados. Por eso te pido que me dejes en los comentarios, que me dejes dicho, oye Carlos, mira acá yo veo unos niños que tienen mucha necesidad, que no van a recibir nada. Ahí queremos llegar a esos lugares, esos rinconcitos de todo el municipio de Jiquilpan, Michoacán. Por eso hoy yo necesito de ti. Siempre necesito de ti y siempre estaré agradecido contigo por compartirme, por verme, por en lugar de estar viendo Televisa, TV Azteca, o Imevisión, o Univisión, o Galavisión, o la televisión, me estés viendo a mí, me honras, me siento realmente agradecido con Dios, con la vida, con el universo, y por eso queremos regalar, por eso queremos dar, por eso hoy quiero regalar esas tres sonrisas a los tres primeros pequeños niños o niñas que lleguen. Aquí voy a estar, aquí vamos a estar hasta que las pilas aguanten, hasta que el alma nos pueda, hasta que ya no pueda. Aquí yo no voy a distinguir si sean ricos, sean pobres, solamente queremos regalar que sean niños. Obviamente un niño es menor de 11 años, que estén en la primaria, pues, para que se entienda. Ya en la secundaria, ay, pues ya se nos va esa hermosa, hermosa niñez y llegamos a la adolescencia, donde empezamos precisamente a eso, a adolecer. Pero hoy necesito de ti, necesito de tu apoyo, necesito de tu ayuda, que me ayudes a identificar a esos lugares más necesitados, que pongas ahí en los comentarios dónde vamos, a dónde quieres que vayamos, a qué colonia, si sabes de alguien que de alguna manera necesita, pues vamos a ir a llevar un juguetito. Es algo sencillo, no es algo tan caro, pues tenemos que hacer rendir el dinero, y no fue poca cosa lo que nos están apoyando, no es poca cosa, y queremos llegar a los lugares más aislados, a los lugares donde el gobierno no llega, donde no van, donde no pueden ir, donde el transporte es difícil. Eso queremos hacer. Hoy ya cada vez los gobiernos han entendido esta parte y están yendo más a las colonias, están yendo más a los lugares un poquito más alejados, pero nosotros queremos llegar, nosotros queremos apuntalarnos contigo, apoyarnos contigo, sumarnos contigo,
para hacer esta labor. Son poquito, es poquito realmente con tanta necesidad que vemos, con tanta angustia, pero hoy queremos regresar, hoy queremos apoyar. Y desde luego cuando le comenté a mi patrocinador, oye, ¿cómo ves? Tengo este proyecto, quiero regalar, quiero hacer algo con los niños. Me dijo, va, adelante, ni lo digas más, Carlos, venga, yo me subo al barco donde quiera que te lleve, me subo a ese tren y ahí vamos caminando, pero yo necesito de ti para que nos hagas el enorme favor de decirnos con quién, de que le señales y que le digas, mira, Carlos, yo conozco, yo lo sé, necesitamos regalar esas sonrisas. ¿Por qué? Porque un detalle tan pequeño queda plasmado en la vida de un niño y le podemos transformar su adolescencia, le podremos transformar su juventud si desde pequeño, los 10 primeros años, lo que viva el niño los 10 primeros años, le marca toda su vida. Así que hoy vamos a estar regalando, son pequeños regalos, pero vamos a estar regalando los 3 primeros niños o niñas que lleguen, les vamos a estar regalando. No puedo obligarlos, desde luego. Entonces, pues yo sé que a algunos les da pena, yo sé que a algunos pues no van a querer, pero bueno, salir a cuadro. Pero hoy mira, con esta imagen de la aguadora, qué tal, qué chulada. Así que bueno, hoy estamos haciendo esto. Desde luego, como siempre, tu comentario es el más importante, tu comentario es el que nos fortalece, tu comentario es el que nos impulsa a seguir saliendo adelante. Y como lo digo, a veces nos pisan, nos quieren injuriar, nos quieren aplastar, nos quieren, hay tantas cosas que quieren hacer de Carlos Flores. ¿Por qué? Porque pues ¿a quién le pegas? ¿Al que va de líder o al que no, al que ni siquiera tomas en cuenta? Pues obviamente al árbol que da frutos es al que más se le tira, porque le tiras, le pegas y algo ha de caer. Entonces hoy nuestro patrocinador nos dijo, Carlos, venga, yo quiero, yo apoyo, yo me sumo y yo le doy para adelante. Recuerda, nuestro patrocinador es Door to Door, Door to Door Packing, Door to Door Packing, y estamos esperando a los 3 niños y 3 niñas. Si no llegan, no hay problema, sabemos que la hora de esta mañanera, pues es difícil, es muy temprano, es la hora de irse a la escuela, pero vamos a estar a la medida de las posibilidades, hoy estamos inflando ya las pelotas, vamos a inflar todas las pelotas y todos los balones, para llevarnos la güera llena, o el carro, o el abuelo, o cualquiera de nuestros carros, o hasta el murciélago, el convertible, ahí para que le quepa para arriba todo lo posible. Así que hoy no discriminamos, no distinguimos, y los 3 primeros niños y niñas que quieran venir por su regalo, pues así será. Así vendrás, nada más lo único que ocupas es venir, desde luego, y estaremos listos para regalártelo, para entregarte, para darte una sonrisa. Así que hoy desde Jiquilpan, Michoacán, mira, lo único que quiero hacer es regalar. Y vamos a buscar los lugares más necesitados. Vamos a ir a los lugares más remotos. Hoy nomás las campanadas de mi pueblo, qué chulada. Ay, ¿sí las escuchas? Ay, me quedo callado para que las escuches y las disfrutes, paisano, tanto como yo las disfruto. Y bueno, a veces la tecnología nos juega malas jugadas, ni modo. Pero recuerda, tenemos a nuestros patrocinadores, déjame ver si los pongo ahora por acá, así, de manera más rudimentaria, pero no nos rajamos, recuerda. Door to Door Packing, 323-948-7718. Gracias por estar apoyando, gracias por estar creyendo. Y si tú eres emprendedor, mira, puede hacerte la cadena de distribución. Es decir, te va a poder mandar tú a hacer como un centro de distribución, tal cual. Colectas en Estados Unidos, lo manda a Guadalajara, en Guadalajara lo reciben, lo reempacan, te lo van a reempacar, fíjate, y te lo van a mandar a cualquier parte de México. Así que hoy nos queremos sumar. A veces la tecnología nos juega malas jugadas, no tenemos para comprar antenas costosas, queremos
queremos seguir haciendo esto aquí todavía de manera artesanal, donde la vida nos alcance, donde podamos seguir ayudando. Y hoy pude haberle dicho al patrocinador, ¿sabes qué? Dame más dinero, cobramos más caro. No, queremos sumarnos, queremos dar, porque la vida es dar, la vida es poder regalar hacia adelante. Entonces hoy estamos esperando, los tres primeros niñas y los tres primeros niños se van a llevar su regalo. Parezco como si estuviera vendiendo, pero no me da pena, no me da vergüenza, como si tuviera aquí mi vendimia. Mira, e incluso ahorita va a llegar el ayuntamiento a cobrarme plaza, mira. Ay, 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 así me siento, pero hoy me siento muy satisfecho, me siento motivado, me siento con ganas de seguir empujando, porque tenemos grandes amigos, porque sé que siempre están aquí para estarnos apoyando. Y a veces uno se siente bajón de energía, a veces la vida, híjole, aunque estés arriba, estás abajo, y la vida es una tómbola, literalmente, da tantas tumbos, tantas vueltas, y uno tiene que encontrar esa energía, encontrar esa fuerza, esa fortaleza de tu interior para seguir saliendo adelante. Y hoy nuestros patrocinadores, pues aquí están, desde luego Door to Door, el Salón 5 Estrellas, ¿recuerdas el salón? ¿Tienes tu evento? ¿Vas a tener tu evento allá en Saguayo? Pues aquí está, mira, Salón 5 Estrellas, 353-192-42, 353-192-42, mira, ay, qué fiestota te puedes aventar. Y ya, si de paso ocupas un fotógrafo, pues yo ahí te recomiendo uno. Y si quieres comprar una casa, recuerda, el trato es directo, sin intermediarios, cuenta con local comercial, con su estudio. Puedes hacer literalmente dos locales si quieres y la casa se paga sola. El trato es directo. El trato es directo para que la puedas hacer. Así que yo hoy te invito a que, pues si conoces alguna familia, si conoces algunos niños muy necesitados, pues coméntalo. Vamos a tratar de llegar hasta los últimos lugares, hasta las últimas colonias, hasta las últimas casas, hasta las últimas cuadras de lo que viene siendo nuestro México, nuestro Jiquilpan. María Ortiz se quiere meter. Vamos a ver si María Ortiz entra a la transmisión. Ay, desde luego disfrutando el cafecito, mira, aquí en la mañanera. Vamos a esperar porque los niños entran hasta las 9. Entonces, los tres primeros niños y las tres primeras niñas que lleguen. Déjame ver si entró. Hola, hola, hola. Si entró o no entró, no la veo. Bueno, no sé, no la veo, María. Bueno. Ay, bueno. Dos. Bueno, no sé si quiso o no quiso. Si no, pues bueno, te agradecemos, Mari. ¿Si entró o no entró? No sé, no la leo. Pero si me salgo yo, se queda ella. Bueno. A lo mejor porque tengo el micrófono. A ver, vamos a quitarlo. Bueno. No entró. Pues bueno, ahí está. Entonces estaba señalando esta parte de que hoy tenemos patrocinador que nos está haciendo el favor. La gente que pasa se me queda viendo así como, bueno, ¿y qué está vendiendo este? Recuerda, tres primeros niños y tres primeras niñas que lleguen, con eso les vamos a dar su juguete. Desde luego, a esta hora es difícil, es la hora que entran a la escuela, no se dan cuenta, los papás no todos nos siguen, desde luego, pero pues así vamos a hacer el esfuerzo. Te digo, no me da pena, no quiero regresar los juguetes, y pues es esta parte de dar,
de poder regalar. No sabes lo bonito que se siente tener esa parte de regalar sonrisas, esa parte de regalar, pues es algo muy bonito. Es algo que, que me fortalece y me da esa energía para seguir adelante, para seguir viviendo. Yo creo que regalarle una sonrisa a un niño en esta etapa de su vida, donde, pues de alguna manera, pues le puedes regalar esa sonrisa y que le quede un grato recuerdo. Así que, pues si tú conoces de alguien que viene, y bueno, creo que ahí vienen los primeros dos, vamos a ver. Ya los veo muy contentos, yo creo que sí. Hola, pequeños. ¿Cómo están? ¿Ya listos para irse a la escuela? Eso, ya te vi la sonrisa, ¿verdad? ¿Qué quieres? A ver, escógele. Tiene chance de escoger. Eso, agárralo. Y para ti, campeón, escógele. ¿Qué quieres? Esto es de nuestro patrocinador Door to Door. ¡Ay! Mira, Bob el constructor, ¿eh? No, de nada. A ver la sonrisa. Mira qué hermosa sonrisa. Saludos, campeones. Eso. Échenle ganas en la escuela. Pues ahí está. Eso es regalar. Eso es regalar esa sonrisa, ese minutito, ese segundito de que se van contentos. Mira, se van corriendo, se van brincando. Oh, no sabes cómo. Ay, cómo se llena el corazoncito, cómo los sentimientos se pone la piel chinita, cómo fluye. Y pues eso es la vida. O sea, ¿qué es la vida? Poseer, tener. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es todo esto que te he estado viniendo comentando en el sentido de estar, ay, que la situación económica y que todo esto? Pues bueno, siempre habrá posibilidades de mejorar, siempre hay oportunidades de salir adelante y hay que hacerlas. A veces la vida no nos pone nada fácil. Y hoy, mira, regalando, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Ah, qué chulada! Desde mi pueblo, gracias a nuestros patrocinadores. Y fíjate que nuestro patrocinador llegó, omito nombres, desde luego, sin conocernos, solamente por referencias, por el contenido, porque sabe que de alguna manera llegamos a muchísima gente. 1,5 millones, 2 millones, este mes estoy llegando a 2 millones de personas, 2 millones de personas, 2 millones de personas en este mes de abril. Ojalá podamos llegar a más. Y para mí la reflexión de la vida, la reflexión de alguna manera, pues es eso, es dar, es repartir, es no venir a poseer. Desde luego que tienes que tener tu sistema que te permita tus inversiones, los ahorros que ya te he platicado, pero la vida es dar, 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 dar. Esa sonrisa hoy me la quedo, esa sonrisa, híjole, pues te alimenta el alma. Y sobre todo de que no esperaban y de que se les va a quedar grabado de que un día vinieron en la mañana y un señor feo, gordo, sin pelo, como quieran decirme, le regaló un juguetito, que hicimos el esfuerzo, que hicimos pues todo lo que se ocupa de logística para que nuestros patrocinadores puedan confiar. Y en lugar de decirle al patrocinador, pues echa la lana y yo quedarme con la lana, no. No hay nada más hermoso en esta vida que poder dar. Tenemos muchos más regalos, así que vamos a ir a las colonias más necesitadas. Pero quería hoy empezar así, de manera disruptiva. Me pude haber traído nada más dos, decidí traerme tres. No sabía cuántos niños puedan recibir. No sabía cuántos niños puedan estar recibiendo ese regalo. Algunos papás, pues bueno, les da pena, otros sí quieren, otros no quieren. Es la hora de la pasada a la escuela. Vamos a ver qué respuesta tenemos. Y también me sigue de alguna manera, pues sirviendo el ejercicio, a ver cuántos quiquilpenses me ven, ¿no? A veces es difícil ser profeta en su tierra, es difícil
echarle ganas. A veces, aquí no se valora quizás esta parte del contenido que se hace. Para algunos es, ay, ahí viene este, ay, otra vez, ay, ya voy a salir, ay, yo no quiero salir. Bueno, tantos comentarios, ¿no? Que pudieran ser, pero realmente el crear contenido, el hacer contenido, el llegar a miles de personas, en este caso, como te estoy diciendo, a 2 millones de personas. Y mira, hoy, ¡ay, al diablo! ¡Agarren al diablo! ¡Ay, va el diablo de Nacho Marín, hombre! Ay, 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 pues saludando a los amigos y esperando, esperando, haciendo contenido. Espero que el hecho de que estés aquí, el hecho de que te guste, el hecho de que todos los días nos acompañes, el hecho de tener una comunidad como es la que tenemos, lo que es lo que hemos generado, híjole, pues yo no tengo forma de agradecer más que seguir haciendo contenido todos los días, todos los días, todos los días. Y hoy, pues queremos regalar, queremos dar, porque eso es la vida. Dar, 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 y regalar esa sonrisa. Hijo, vas muy triste. Y bueno, hoy estoy esperando a los pequeños. Déjame en los comentarios si tú conoces a alguien, si tú conoces a algún pequeño que no tiene esas posibilidades ni siquiera de tener internet, ni siquiera de poder llegar a esa ventana en el mundo, pues déjame dicho qué colonia, qué barrio, Jiquilpan, Zaguayo, vamos a ir hasta allá, vamos a ir hasta allá, estos días vamos a estar entregando, quizás hasta te voy a enfadar, quizás hasta te voy a enfadar de otra vez Carlos Flores dando juguetes, pues bueno, ojalá pudiera ser en una sola exhibición. Vamos a tratar de dividirlos, vamos a tratar de organizarlos, vamos a tratar de estar dando. Y mira, no me da pena estar así como si fuera vendimia. Todavía hay, pásele, pásele. Ay, ay, ay. Bueno, y hoy, pues hoy es dar. Hoy es dar. Yo te invito a que si nunca has dado algo alguna vez en tu vida, pues recuerda cuando has recibido algún regalo en algún cumpleaños. No sé cuándo fue la última vez que recibiste. No fue cuándo fue el último regalo que recibiste. Ya son casi las 8 de la mañana, ya se van a la escuela los pequeños. Nada más que creo que el lugar no es el más indicado, por este lugar no pasan pequeños. Pero bueno, no importa, vamos a llevarlos hasta donde estén, vamos a llevarlos hasta donde se encuentren. Así como Door to Door lleva de puerta a puerta, y bueno, a lo mejor tú pensarías que es una paquetería normal, pero para ti que eres emprendedor, para ti que estás emprendiendo, puedes comprar en Estados Unidos un Amazon Latino, imagínate. Puedes comprar en Estados Unidos, pero que tú seas el Amazon. Puedes comprar en Estados Unidos, te lo ponen en México y lo distribuyen. Y te evitas toda la distribución, toda la distribuidora. Imagínate nada más. ¿Sabes el potencial que tendría tu negocio? ¿Sabes qué tan bien le iría a tu negocio? Pues bueno, platica con Door to Door Packing. Ah, ¿quieres ser envidioso? Pues bueno, no le digas a nadie eso. Ay, ay, ay. Creo que el lugar no fue el más indicado, ¿verdad? A veces así es esto de emprender, fíjate. Puedes estar haciendo lo correcto en el lugar no indicado. Y pues obviamente no es valorado, ¿verdad? Entonces así es esto de emprender, amigos, amigas. A veces tienes un buen producto y no estás en el lugar indicado y tienes que moverte. Hoy, pues bueno, hoy nada más sirve de ejercicio, de que escuches, de que veas, de que sientas. Vamos a esperar, vamos a cambiar la estrategia, vamos a cambiar la estrategia de ventas. Si te fijas, la estrategia de ventas en este momento había sido a través de redes sociales, funcionó con dos niños.
En la otra estrategia que cambié, bueno, primero pedía que dijeran algo, después que vinieran, después, pues ya vamos a tener que cambiar la estrategia y ya no solamente es que les diga por aquí, por la cámara, sino también tratar de hacerlo híbrido. Es decir, los niños que pasen, también voy a decirlo, ¿por qué? Porque se va ajustando la ventana de tiempo, porque se van a ir a la escuela. En este momento estamos completamente en vivo a través de Facebook. Cerramos la multitransmisión porque no nos abasteció el internet. Entonces cerramos y regresamos nada más a una sola transmisión. Entonces, ahora así se emprende. Si para ti es la primera vez que vas a tener algún emprendimiento, pues así es esto. Primero tienes que aguantar y tienes que ser tolerante cuando no se vende. Aquí estoy, este es el mercado, este es mi gente, aquí estamos ya vendiendo, tenemos el producto, estoy hablando, estoy haciendo este ejercicio. Y mira que ayer platicaba con una amiga que sabe hacer manualidades, que sabe hacer, y le decía, es que esto no es fácil tampoco. O sea, puedes tener un producto, estás enfrentándote al mercado, pero no tienes clientes en este momento. Mira, no hay un solo niño que esté pasando por aquí. Entonces, la siguiente posibilidad es cambiar y decir, estos que vienen, ahora yo ofrecer de manera híbrida, de manera presencial. Hola, ¿quieres un regalo? ¿Quieres una sonrisa? ¿Sí quieres? ¿Quieres o no? Ven pues, sin miedo. Escógele. Mira, y vas vestido de dinosaurio, ¿qué es eso? ¿Cuál quieres? ¿Los carritos? A ver la sonrisa. Muy bien, ya viste, tenemos el producto, tenemos la comercial, el marketing, pero tenemos a veces que entrar al mercado de manera más agresiva, de manera diferente, para poder llegar al nicho que estás buscando, porque estamos buscando un nicho muy específico, niños. Niños a las 7 de la mañana, bueno, un poquito después de las 7, 7:50 de la mañana, siendo exageradamente preciso. Entonces, niños a las 7:50 de la mañana están yéndose a la escuela. Entonces, tienes que esperar. Ahora, estás en un lugar fijo. Quizás el lugar fijo para ese nicho de mercado no sea el más adecuado. Entonces, tienes que ver la posibilidad que cuando pase alguien, boom, seas exageradamente agresivo con la oferta para poder vender. En este caso, vendes, ¿qué estoy vendiendo? Que conozcan y que se lleven esa sonrisa. Estoy regalando, desde luego. Pero regalar, vender, ofrecer es lo mismo. ¿Ok? Aquí yo estoy obteniendo una sonrisa. Ese es el pago. Pero puede ser moneda, puede ser todo. Y este ejercicio, pues bueno, sirve de emprendimiento para todos nuestros amigos que son emprendedores. Y tú ves, la ubicación en la que estoy no fue la ideal, pero siempre es donde me pongo. Entonces, las escuelas, pues solamente que crucen por aquí, voy a estar accediendo a esa parte del mercado. Ahorita está caído, mira, no hay niños. Quizás a mediodía, pero para este ejercicio, para empezar, pues yo creo que funciona. Así, eso es cuando tú emprendes. Y quiero hacerlo así para que cuando tú emprendas no te sientas frustrado, no te sientas traumado, no te sientas angustiado si no vendes. Tenemos un marketing que estamos llegando, fíjate, en este momento hay 80 personas conectadas, malas que se estarán conectando bajo demanda, pero el mercado no está en las condiciones adecuadas. Entonces tienes que adaptar tu estrategia de manera inmediata, de manera inmediata. Así que eso es. Tú vas a emprender, tú vas a vender algo, tú vas a hacer algo, lo que quieras hacer en la vida, pues es eso. Y vaya que este video espero que sirva para que si tú en este momento te sientes angustiado, te sientes desolado, te sientes triste por no estar vendiendo, pues bueno, hay que echarle ganas al mercado, hay que echarle ganas a la vida, hay que echarle ganas a todo. Y mira, el mercado va pasando. El niño lo llevaba la mamá, y obviamente lo llevaba muy apretado. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar ahora. Nos quedan niñas. El reto de niñas es todavía
mayor que el reto de niños. Me queda un niño y dos niñas. Hasta el momento hemos dado, de los seis, hemos dado tres. Entonces, el reto de las niñas es todavía mayor porque hay que ser, son más penosas. Entonces, es más difícil también llegar. Entonces, tu estrategia tiene que también irse adaptando. Entonces, si tú estás emprendiendo, si tú estás vendiendo algo en este momento, lo que sea, a veces estás en un, con un buen producto, con una buena estrategia de marketing, pero en unas condiciones de mercado desfavorables. Entonces, no es que no estés vendiendo. Mira, allá va el mercado a pasar. ¡Ey! Y ven y gritándoles. Eso es a veces la vida, eso es así la venta. Tienes que cambiar la estrategia para vender. Todavía no soy tan agresivo en la estrategia, todavía me sigo manteniendo en mi puesto, nada más he cambiado algunas estrategias. La siguiente estrategia que tendría que hacer es yo cambiar la ubicación o tener un punto de venta o un punto o una ubicación diferente. Pero como hoy en este ejercicio, pues quiero que te des cuenta de lo que estamos haciendo, pues es válido y funciona y sirve lo que estamos haciendo. Pero esto es lo que le pasa a cualquier emprendedor. Tienes un buen producto, tienes ese nicho de mercado. Esto es como estar vendiendo. Mira, como si tuviera mi changarro aquí vendiendo. Entonces, tienes que cambiar. Tienes que ser más versátil. Tienes que ser más resiliente también y aguantar. Yo estoy seguro que los vamos a regalar aquí. Yo estoy seguro que va a pasar todavía dos niñas y un niño que quieran regalarme una sonrisa. Y a cambio les voy a dar un regalo. Aquí todavía voy a tener que cambiar la estrategia a yo llegar al mercado. Aquí el mercado está pasando por mí. Y entonces hay que cambiar la estrategia y yo ser más agresivo, ir al mercado. En ese sentido, yo buscar a los niños. Eso es lo que es. Hay que ir a llevar a donde están los niños. Pero para cualquier emprendedor, vender, ofrecer, ofertar, pues es lo mismo. Así que a veces estás vendiendo un buen producto, teniendo un buen producto, pero no están los clientes donde tú los quieres. Entonces tienes que buscarle la manera de poder acceder, de poder llegar. Yo hasta el momento sigo así con mi tiendita, no me he movido. Estoy esperando que pasen y que pasen cerca de aquí. Están pasando, pero todavía no llegan por aquí. Algunos les da pena, algunas mamás saben que ya grabo y no quieren salir. En fin, así es esto del mercado. Entonces, pues tienes que estar buscando esas estrategias. Así que si tú estás en este momento emprendiendo cualquier tipo de negocio y tu negocio no está funcionando como debiera por toda la situación económica que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, pues entonces tienes que cambiar esas estrategias. Y ahí vienen dos pequeños, mira, vamos a aprovechar. Chaparritos, ¿me regalan una sonrisa? ¿Sí quieren una sonrisa? Tengo uno para los dos. ¿Quién quiere? ¿Uno de dos? ¿Uno? ¿No? ¿Ninguno? ¿Uno? ¿Quién fue primero? Es que nomás me queda uno de niño y una de niña. A ver, regálame una sonrisa. Eso. Agarra tu juguete. Y ahí viene la pequeña. ¿Me regalas una sonrisa? A ver. Ay, qué hermosa. Escoge tu juguete. ¿Qué quieres? Agárralo. Es tuyo. A ver la sonrisa. Eso. Gracias, chaparrita. Bien, pues ahí está, mira. Me queda uno de niña. Hoy fuimos equitativos. Tres niños, tres niñas. Me queda una niña. Ahora, fíjate como si eres emprendedor y estás vendiendo algo, se te agota un producto y solamente te queda un producto específico para un género específico, ahí se vuelve un reto todavía mayor. Y el mercado, pues tienes que enfrentarte a las condiciones del mercado. Tienes que enfrentarte a ver quién pasa, cómo pasan, dónde pasan.
y aprovechar hasta el último. Aquí una cartulincita de a lo mejor de regalo juguetes o regalo sonrisas o regálame una sonrisa, hubiera quedado, ¿no? Entonces, pues estoy tratando de hacer el video regalando sonrisas, aprovechando que te sirva de algo también de si estás emprendiendo, si vas a emprender, si quieres emprender alguna vez en la vida. Pues así es. Primero, tienes que quitarte la pena. Con la pena no se come. Con la pena no sales adelante. Las cuentas se pagan con pena y sin pena. Y te van a cortar el cable, te van a cortar la luz, te van a cortar el gas. O es decir, te vas a quedar sin gas. Y con pena no sobrevivimos. Y entonces tienes que estar esperando. Mira, no pasa nadie. No hay nadie, ningún niño, ninguna niña en este momento. Entonces tienes que esperar a que las condiciones sean favorables. Obvio, te insisto, estamos en un lugar, no nos hemos movido y este ejercicio está funcionando así como de emprendedor. Y bueno, y los pocos clientes potenciales que pasan, en este caso, llámalo así, si eres emprendedor, cliente, si en este caso que estamos regalando, pues son pequeños, pues pasan muy alejados y no alcanzamos a llegar. ¿Qué tendríamos que tener? Aquí es una cadena o diferentes puntos de venta. Diferentes puntos para que te puedas estar enterando en lo que te das a conocer, porque ellos no saben en este momento que estamos aquí. Entonces, el marketing tendría que ser mucho más fuerte, mucho más marketing, para que se puedan enterar que al pasar por este punto se les va a regalar un juguete. Entonces, así es. Si tú vas emprendiendo, pues no te desesperes. Que a la primera te quedes con ventas bajas, se cierren tus ventas o de alguna manera sea complicado vender. Es complicado. Fíjate, si en este ejercicio que estamos completamente en vivo es complicado regalar, imagínate qué tan complicado sería vender. Entonces, si tú vas a ofertar un producto, si vas a enfrentarte al mercado, el mercado es agresivo, es así. En este caso, todo está en tu contra, impuestos, gasolinas, traslados, servicios. Y aquí nomás porque no ha llegado todavía el gobierno a cobrarnos impuestos. Pero también, si esto fuera un punto de venta, el gobierno vendría a ponernos restricciones y diría, no puedes estar ahí, Carlos Flores, vendiendo. En este caso, pues bueno, no estamos vendiendo, estamos ofertando. Pero si tú decides ser emprendedor, que es la opción que tienes en este momento para enfrentar la crisis económica y decides tener cualquier producto, pues bueno, serían condiciones muy, muy, muy similares. Mira, viene niños, no viene niñas, ahí viene una pequeña. Vamos a ver si pasa cerca. Vamos a ver si acepta. Por aquí viene. Chaparrita, hola, ¿me regalas una sonrisa? Ven, pues. Ya, bueno, primero te fijaste, pidió la autorización de la mamá. ¿Me regalas una sonrisa? A ver, la sonrisa. Eso, llévate tu regalito. ¿Sí te gusta? A ver, ahora sí la sonrisa. Eso, gracias. Ahí está, échale ganas. Enséñaselo a tu mami. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está. De nada. Ay, qué linda. Pues bueno, amigos, hoy se acabó lo que se vendía, se acabó lo que se regalaba, acabamos con el changarro y hoy, pues espero que este ejercicio, si sabes de alguien que está emprendiendo, pues le haya podido quedar un poquito más claro cómo es el emprendimiento, cómo funciona. Desde luego es mucho más profundo, pero así es la vida. Y si tú vas a emprender algo, y este video quizás lo haga para que mis hijas también vean lo difícil que es vender, ofertar, regalar, hacer, no es tan fácil. Entonces, ahora vamos a llevar más juguetes, pero a las personas más necesitadas. Ya no voy a estar aquí ofertando, vamos a estar yendo, vamos a cambiar esta parte, porque queremos llevar esas sonrisas. Y hoy, pues hoy quería hacer ese ejercicio de manera diferente, de manera más, que te pudiera quedar algo positivo. No solamente el regalar, sino también compartir un poquito del emprendimiento, de los diferentes emprendimientos que hemos hecho, de cómo se emprende, cómo le hacemos, cómo nos enfrentamos, y que de alguna manera así es la vida, así queda. Así que amigos, amigas,
hoy no me resta más que agradecer a nuestro patrocinador oficial, Door to Door Packing, 323-948. A ver, llámese el teléfono. ¿Cómo va el teléfono? Déjame ver. 948-7718. 323-948-7718. La vena azul, acuérdate de la vena azul. Ahí está, mira. 323-948-7718. Gracias, gracias, gracias a Door to Door. Recuerda también, estamos vendiendo una casa. Trato directo 353-102-6571. Y salón 5 estrellas 353-192-42 si vas a tener tu evento. 192-42 si vas a tener tu evento ahí en Zaguayo. Dice Arturo Plata de León, Carlos, muy buen ejemplo de esta práctica de obsequio a niños para mostrar una parte más de la economía y el emprendimiento más claro. Pues bueno, así se emprende, amigos. Así vas a vender. Si algún día tú decides salirte de tu trabajo, decides por alguna circunstancia en la vida, te quedas sin trabajo, el mercado está, hay necesidades, hay productos, hay servicios, hay muchas cosas que ocupas. En este caso, pues quise hacer el regalo y juntarlo con un emprendimiento, como si fuera un emprendimiento, para que puedas ver el ejercicio, cómo a veces tú tienes el producto adecuado, quieres regalarlo, estás haciendo el marketing adecuado y estaba duro, 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 lata, 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 lata aquí en redes. Entonces, en redes sí funciona, pero la venta es más lenta, ¿no? Hasta que estés buscando algo, entonces lo buscas y ya lo encuentras. Pero de lo contrario, si no estuviera en redes, no pudiera haber tenido los dos primeros clientes. Entonces, aquí es un sistema híbrido, tanto digital como físicamente. Espero haber podido servir, que te haya podido quedar un poquito más lindo esta parte del emprendimiento. Es muy lindo emprender porque te enfrentas a retos diarios. Todos los días hay retos, todos los días hay oportunidades. Y mira, el mercado ahí está. Yo ya me quedé sin producto y todavía siguen pasando niños. Así que siempre hay oportunidades, siempre hay esa parte de poder emprender, de poder hacer. Y bueno, mira, me regaló una sonrisa sin pedir, la verdad. Entonces, siempre hay oportunidades. Nunca te des por vencido. En este video, hoy, nunca te des por vencido, porque también no ha sido fácil para tu servidor emprender en redes sociales, tener patrocinadores, que nuestra gente, que nuestros patrocinadores confíen en lo que estamos haciendo, sepan que llevamos a 2 millones de personas. Pues no es nada fácil, nada fácil. Requiere de muchos retos, requiere de mucho trabajo, requiere de mucha dedicación, de mucha disciplina. Así que hoy, pues ahí está, vamos a terminar. Ya me fui 42 minutos, un poquito más. Las condiciones de mercado hoy fueron difíciles, ¿lo has escuchado? Pues bueno, así están las cuestiones. Así que, amigos, que tengas un excelente día, que tengas un excelente día. Vamos a seguir organizándonos para que a hacer más contenido. Vamos a estar haciendo mucho contenido de regalos, son muchos regalos, vamos a inflar los balones, vamos a inflar las pelotas, vamos a llenar los carros, no sé en cuál me vaya a ir todavía, dependiendo de qué lugar me vaya a ir, y en las tardes yo creo que vamos a estar haciendo mucho contenido de estar entregando. Déjame en los comentarios si conoces, si sabes de alguna colonia en particular, de algún lugar en particular, de alguna calles específicas donde sabes que se juntan un montón de niños y sobre todo que tienen necesidad, los que más necesidad tienen, vamos a buscarlos, vamos ahora a buscar un nicho diferente de mercado, si fuera emprendimiento, para hacerlo. Saludos a todos, hoy desde Jiquilpan, Michoacán, tu amigo y servidor, Carlos Flores. Así que saludos a todos, saludos a todas, saludos a todes, desde Jiquilpan, Michoacán, México, para el mundo, tu amigo y servidor, Carlos Flores. Te invito a compartir, te invito a seguirnos en YouTube y te invito a seguirnos en TikTok. ¡Saludos a todos! ¡Vámonos!